Santiago Artemis viene de una familia mormona y nació en Tierra del Fuego. Ya empezamos mal, o sea, es todo raro. Es un gran diseñador, es realmente muy original y en mi opinión muy bueno. A los 19 vistió a brindis Spears, a Katy Perry, a un montón de gente. Hoy trabaja, por supuesto, en Argentina, pero también en Dinamarca y en Japón. Es un chico, tiene 26 años, escúchalo. Qué lindo eso tenés. Le pusimos a onda, ¿no? le pusimos pie pul. Se llama Pie. pul, claro. Sí. claro. Eh, ¿Cómo es crecer en una familia en Bormona? Eh, es particular, pero no te das cuenta, porque como mío, que lo viviste toda tu vida. Claro. Después cuando estás grande, te empiezas a dar cuenta que, uy, mi vida es re diferente. Por ejemplo, <laughs> ah. recibir. Dos norteamericanos para almorzar. Porque este que hacen la misión, los, mis los sí, mormones. misionan. Sí, misionan, claro. Misionan. Entonces, cada semana una familia se dedica a alimentarlos o darles un almuerzo. Entonces, yo como me gustaba mucho el inglés, este, practicaba con ellos. Ah, te viene y muchos bien. Eran, claro, y muchos eran yankees. Entonces, Pero, era hello, hello. Este, fue, era rameno, qué sé yo, rey Creer en una familia mormona. Interesante. Y... <laughs> Y, y los valores y la manera de vivir, ¿en qué, en qué era raro? ¿O y te diste cuenta después que era raro? Y es diferente porque te das cuenta que son bastante, entre comillas, pacatos, ¿no? Eh, hay mucho respeto por la palabra de sabiduría, que es tipo no alcohol, no... No toman alcohol. No tomar alcohol, no salir a bailar tarde, no sería a bailar preferentemente. Eh, no no, no, no están mucho con... No, no, no mucho en lo mundano. Entonces, este, te... ¿Pero juegas? hacen fiestas, por ejemplo? Sí. Sí, bailes que hacen ellos, como proms. <laughs> Pero son medio como anti que vayas a bailar. <laughs> okay. Y yo igual me crié así, ¿eh? Yo tipo, toda mi vida fui como, nada, me encerré en un ravioli y me, <risa> 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 me... vi en un termo toda mi vida. <laughs> ¿Y hasta qué edad viviste en tu casa? Hasta los 17. ¿Y ahí te viniste a Buenos Aires? A Buenos ¿toye? Aires, dije goodbye al sur y me vino para, para Capital. ¿Tus viejos qué hacían o qué hacen? Papá es comerciante y mamá este, es contadora. Y, uh -huh. y fue como también, re nada que ver. Muchas me preguntan, pero eh, ¿dónde está el indumentario en tu vida? Y yo dije, no, las ganas de indumentario me vinieron de, 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 de sí, ni siquiera sí, de sí. mi abuela. O sea, mi abuela era re open-minded conmigo, que yo era re diferente, pero no era modista ni nada. Uh -huh. Nadie tenía nada que ver con moda. O sea, yo fui el único limado que. de Ushuaia, o sea, como que, what? Sí, no, bueno, es como vale, todo raro, porque muy... Mormón, Ushuaia, o sea... Claro, <laughs> es muy raro todo. Mormón, Buenos Aires, hubiera sido medio raro, pero Mormón, Ushuaia, ya es... Eso, como, okay. What's going on? <risa> <risa> Hold on. <laughs> este, no, es fácil, sí, pero había bastante... Pero eh, leí por ahí que, que eh, de golpe le hacías como raf de vestidos de novia a, a, a chicas que iban a... Sí, eh, el tema del siguiente, las, eh, yo no... Las, las, las chicas, estas mormonas, las, las, este, las, las que hacían la misión, eh, tenían un cierto tiempo hasta que se volvían a su casa. Y uno se encariñaba con ellas, se, se hacía ese amigo claro. una semana. Entonces después cuando se iban yo les hacía el símil vestido de novio que usarían en su en boda. En su boda. Ajá. Pero yo ya de entrada tuve la bendición de saber bien que, que lo mío era la indumentaria, uh -huh. que era la moda, que me gustaba la estética. O sea, no sabía lo con, con la mujer, con el cuerpo, con, con la figura, con la forma y figura. De muy chico miraba los CDs de Yuya, miraba, no sé, todo lo que tenía que ver con estético, me, me quedaba mirando y miraba películas viejas mm -hmm. de John Crawford, de Betty Davis, trascendía. Bueno, tenés algo de 40 en la, en la ropa que haces. Sí, claro. total, total. Claro. O sea, claro. Vos sos un crack de la sastrería, yo lo sé. Así que you know about... No, igual, es... al lado tuyo yo soy conservador, <laughs> escúchame. Pues no, pero es no, no. tenés mucha honra, onda, rosa con el pañuelo. Pero sí, hay, hay como una, una cosa muy, muy años 40, muy 80, muy John Collins. Claro. Muy claro. Alexis Carrington. Y de mujer, no de hombre de mujer vos es que hay algo de la mujer que me gusta mucho que es como que tienen como una resiliencia nunca me pongo a analizarlo bien eh, pero cuando decidí vestirme tampoco fue una decisión así como puntual no dije es lo bueno, que te salió es sí, lo que sí. me salió este, y me salió ganas de, de ser este esta cosa como ni siquiera tiene una justificación o un nombre es como tenía ganas de ser uh -huh. no un chico diferente <laughs> si se quiere vos es que me, me decía la maquilladora recién antes de empezar que vos le haces acordar a los modistos de otra época. Ah, sí. Y es cierto, porque no hay más modistas. O sea, Paco Llama o Gino Bogani. O... No hay más eso hoy. No. Por lo menos en Argentina. No sé si en el mundo. Sí, hay. Yo creo que acá falta eh, estelarizar un poco al diseñador. Claro. ¿no? Eso que estás diciendo. Yo, como te digo, muchas de las cosas que suceden en mi carrera no las, no las planifico ni las planteo. O sea, no, 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 no digo quiero ser Paco. Simplemente. Soy. Y, y creo que, que la gente ve algo tal vez genuino en lo que hago porque no. Es como muy personal, es muy, es muy verdadero, es muy yo, no, no, no estoy como. Hmm, ¿Qué voy a hacer? Como, como no, no estás especulando, No digamos. Estoy especulando, no quiero que no nada peor que la especulación para mí. Uh -huh. este, es una buena palabra esa. Uh -huh. este, no, no, yo, yo I just go. Yo veía eh, eh, imágenes tuyas eh, mezcladas con, con vestidos tuyos y pensaba. Bueno, ahí, por ejemplo, ah, es una especie de ratón Mickey. <laughs> un, <Frey> <laughs> un, un, un ratón este, Mickey, eh, Framer. <laughs> <laughs> claro. Eh, no, que quería preguntarte, eso. vos sos tu obra, vos sos tu mejor obra o tu mejor obra está en lo que haces. Buena Porque pregunta. De algún modo vos sos tu obra también. Yo también soy mi obra. Yo creo que lo que, lo que hago conmigo mismo es una forma de expresión que me hace feliz. Pero la felicidad más grande la hago cuando, cuando diseño para otra persona. O sea, mi, o sea, yo puedo hacer muy bien esto, pero no es lo que me satisface, lo que más me satisface. Lo que me pone más feliz no, no es esto. Lo que me pone más feliz es cuando termino una clienta y me manda un mensaje y me dice, fui muy feliz con el vestido que me hiciste. Fui feliz, muchas gracias. Mm. Eso me pone muy, muy, muy feliz. Igual este look me encanta. <laughs> ¿Cómo puede ser que una persona piense, qué sé yo, un año antes, cómo va a ser un vestido en el caso de un cliente? Las clientes... Es que, claro, ¿qué es lo que le pasa a la gente con el día de la fiesta o estar? Y a lo mejor se pasa con un año y medio antes pensando sí, que se van a poner... Sí, vienen y es, con muchas manchetas una semana antes para que el vestido le entre. Sí, es todo un, un tema de estrés. Yo una vez me dijeron cuando estaba en Japón que lo que yo hago es hacerme como un psicólogo con las chicas, porque hay que estar ahí atrás de cada una. Yo no tengo drama o sea, soy súper como compañero, pero hay que estar un año y medio entre la planificación del vestido, un año en el fitting, eh, van adelgazando, van engordando, se sienten mal, se pelean con el marido, se pelean con el puto de marido, se pelean con el novio, con la madre, la madre es muy mandona, quiere, a veces hay veces donde ella quiere, la mamá quiere otras ideas que la hija no quiere, y cómo me digas, cómo le dices, che, no tengo, cómo, le, cómo, cómo me diriges eso, estás ahí como, tienes que ser buena onda sí o sí porque... Claro. Hay que lidiar con madres uh -huh. y hijas y tías, y amigas ¿y en general la gente hace lo que quiere o hace lo que quieren los demás? Eh, no yo creo que la, la, son bastante mis clientes son muy buena onda este no o sea cualquier día que tengan yo la direcciono según si queda bien en su cuerpo si va bien en su figura yo soy muy 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 perspicaz y me gusta mucho de entrada ya ver qué tipo de personalidad no solamente el cuerpo qué tipo de personalidad o sea hay chicas que quieren ser sexys hay chicas que quieren ser más elegantes hay chicas que no, están confundidas no saben qué quieren hacer uh -huh. eh, la idea es acompañarlas, ¿no? Y que después queden contentas porque si ellos terminan felices, yo termino feliz. ¿Y qué, ¿Y qué pasa si se empecinan en algo que vos sabés que no les va a ir? Y hay que ser sutil para decirles que no, que, que no va, porque se, eso se pronostica porque sabés que va a quedar como el tuje, claro. que si no si no va, o sea, se si, si sientan y te piden algo que sabés que va a quedar mal es como le decís, obviamente yo les digo, ¿sí? yo con, con todas eh, estas cosas que tengo... Con decir, diplomacia, como... pero... Sí, les digo. Uh -huh. <laughs> Ese es un vestido también muy lindo que hicimos este, hace un par de años. Laburás mucho con pieles, no? Bueno, ahora ya no. <laughs> ya pero no. te atacaban con eso? Me, me atacaron mucho con la piel. En realidad yo nunca realmente trabajé con pieles, yo fui sponsoreado por pieles. Es decir, ah. empresas dicen... Apostemos para el chico que, que le gusta las pieles. Yo gané concursos. Yo, gané... yo te vi a vos mismo vestido con pieles sí, varias veces. Sí, ¿no? sí, sí. No, yo si tengo frío, no voy a negar que me pongo una piel. Eso es, eso es, una... es que yo te digo, yo he estado en Siberia grabando sí. un documental con 40 grados bajo cero. Y te lo, único, lo único que te sirve es, es la piel. piel. Sí, aparte, no, o sea, si bien eh, no, no soy peletero ni nada, no, no me dedico a la industria, eh, sí gané concursos y los concursos me dieron como una apertura mundial en Italia, en Copenhague, para poder este, trabajar afuera como, no sé si embajador de pieles, pero si una persona que tiene una carta de te textiles muy abierta. Claro. Después, con el backlash, todo esto que tuve acá en Argentina, eh, me puse a pensar un poco cuando dije, bueno, tratemos de... de tranquilizarnos con la piel para, para que la gente se sienta tranquila, pero la realidad es que no, es, un, es, un, es muy difícil el tema de la piel, porque no no terminas de entender si, si está bien, si está mal, usas cuero, usas, comes, comes carne, digo, ¿cuál es, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el punto? Bueno. ¿Hasta dónde tengo que parar? Bueno. ¿Entendés? Entonces, veo gente que usa carteras de cuero, to, todos vestidos de cuero, y me dicen algo por la piel, es como, no lo no, no entiendo, es muy difícil. Mm. Es un proceso para mí, estoy, estoy, estoy en eso. Estoy getting there. <laughs> ¿Estás viviendo ahora en Buenos Aires? Estoy viviendo en Buenos Aires, pero trabajo mucho en Copenhague, en Tokio, en España, en París. Uh -huh. este... ¿Y cuándo se te abrió ese mercado internacional? Desde muy chico, creo que del el 2014, más o menos, que um, empresas te empiezan a llamar, no crees sea el Stalin de esta producción, no, no, no es eh, colab una colaboración con esta marca, uh -huh. um, no te gustaría venir a ver nuestros textiles, te invitamos a que veas nuestra carta textil y te llevan a Suiza. Um, hay una cosa conmigo que, aparte de que soy diseñador, como que les genera emoción o una especie de diversión o, o les genera un entusiasmo, la figura también. Entonces es como que, al margen de mis diseños, quieren ver, este, como decís vos, esta reivindicación bueno. de un poco chamandre, un, un Gino Bogani, una cosa, ¿no? una, un it thing, ¿no? Uh -huh. no, no solamente un designer de remera y jean. Sí, claro. <laughs> ¿Quiénes te gustaban de acá? Eh, de, de, ¿Cómo de acá? De diseñadores. De diseñadores me gustaba mucho, me gustan mucho los vintage, me encanta. el Serrano tiene una onda muy copada, uh -huh. eh, Gino también, por supuesto. De los de ahora, Aydran Brown me encanta. Um, me gusta mucho Sayach es un amigo. Um, acá hay un tema también que es complicado porque tenés que estar a merced de un estilo que es el único estilo que es ponderado, que es ser seductor, ser sexy. Las chicas acá quieren ser sexys, por, bueno, por somos sudamericanos, primero que nada. Y mi estilo tal vez es un poquito más victoriano, es un poco más barroco, uh -huh. un poco más dramático. Yo pongo por encima en el triángulo la, la dramatización. La, la exageración, el drama, el, el idilio. Bueno, Versace fue así, le fue bastante bien. ¿A quién? A Versace. A Versace. Tengo un pin. <laughs> Hoy trajimos el pino de Versace. Este, sí, y él, bueno, es uno de los referentes más grandes. Eh, de, el, el, el genio que pudo lograr esta cosa medio, casi grasa, entre comillas. Entre comillas. Pero, está, pero en bien, el, está en el borde. Todo el border total, pero, pero está bueno. O sea, hay como una concepción, misconcepción creo yo, de que está mal ser grasa, o está mal ser too much, o está mal llamar la atención, o está mal ser over the top, ser exagerado, ser estriónico. ¿Por qué? Ahí, ahí hay una cosa que, que te genera dudas, yo pensaba en lo de Versace, que es, ¿eso es ropa de día o es ropa de noche? Porque da la sensación de que es ropa de noche que se pone en el día. Totalmente, entendés? es muy y, ropa de noche que después se convierte en ropa de día. ¿Y cómo te adaptas a eso? Y, Meet rubro es más que nada ropa de noche, que es ropa de evento, es ropa, claro. es, es party clothing, es. es, es Igual evento. en los medios, es, alguna vez tuvimos esa discusión por nuestros programas. En, en un programa que es de día o de noche, no es nada, es televisión. es televisión. O sea, no hay horario. No hay horario, totalmente, totalmente. Pues no. Yo creo que hay, hay prendas que quedan para ambos contextos. Hay prendas que no, que definitivamente sí, sí. directamente vas de noche. O de día, o muy de día. Mm. Este, pero hay que aprender a contextualizarse porque este, que queda, queda extraño. Sino... A, a veces lo que pasa en la moda es que también hay. Bueno, pasa en todo, porque también hay libros para escritores y hay pintura para pintores, no para el público. Sí. A veces <laughs> hay moda para modistas, Sí. que nadie se pondría en la puta vida, pero que quedan bien en un desfile. Digamos. Claro, eso se llama ropa conceptual. Es decir, creo que hasta ni yo sé por cómo funciona eso. Es muy complicado. Lo, yo, la mejor respuesta sería que es, es ropa de concepto para presentar una idea y que después esa idea se masifica en los medios o en las masas o en el fast fashion en los locales de ropa de lo que puedo decir se simplifica se simplifica o se hace una versión ponible no okay. eh, por ejemplo no sé tengo un ejemplo hace tres años se volvió de moda eh, o se puso de moda por valenciaga eh, la ropa es, está como moda, ahora está muy de moda, ser como anti-sexy, ponerse ropa como jogging, sí. sobre jogging. Sí, ¿okay? sí, sí, sí. Una no, cosa es grande, pero, es imponible, eso. es horrible. O sea, sí. como que el punto es ser horrible. El punto es ser feo, el punto es verse feo. El punto es verse horrible, así, como le dice la palabra. Y es un target que, que está agarrando un montón. Eh, yo no soy muy fan de ese estilo, pero, pero funciona, ¿ves, chicos? Que Vos son, todo lo contrario. ¿eh? Todo lo contrario, yo sí me gusta mucho la, la idea de, 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 como te digo, el John Collins, el John Crawford. Claro. <laughs> este Y aparte me encanta que un periodista lo entienda, porque no estoy acostumbrado a hablar de esto con gente que, que lo capta, o sea, es Crawford y es como, ¿what? <laughs> así que este, está bueno. Pero sí, este, te, te ven así como, ves gente que, que decís, deliberadamente quieren verse mal, pero esa es la tendencia. y por qué pensás que pasa eso? Y yo creo que es una respuesta a, al antisistema de años que hemos ah, tenido. Ah, ok, de modelos es como una ropa antisistema, está bien. Totalmente, pero es una respuesta a todo. Ahora, ahora tenés está modelos bien. gorditas, tenés modelos negras, claro, tenés modelos con claro. lunares, tenés modelos con vitiligo. Antes, las modelos, hace 10 años, 2007, 2008, las modelos tenían que pesar 40 kilos. Sí, literal. sí. Éramos, eran súper delgadas. Yo las admiraba. Te lavaba la cabeza ser así. O sea, Y ahora vos lo ves que ya no es así, sí. Si Cómo te das cuenta que la industria misma te llevaba eso, o sea, era una locura. Bueno, claro. O sea, claro. vos pensabas? Yo creía que era así. Uh -huh. Es un backstage también de una de mis colecciones. Lindo, muy sí, lindo. Sí, sí, sí. Mucho amonio, mucho volado, mucha manga con, con mucha exageración. Pero por eso es lo contrario, el suéter bolsa, digamos. ¿no? To eh, totalmente, el suéter oversize que sí es <risa> guay. <risa> claro. Total. Y este, me gusta mucho también, como te digo, orna ornamentar bastante a la modelo. Los aros, el sombrero, el make-up. ¿Los accesorios los haces vos también? Los mando a hacer, sí, sí. Esa es mi colección. Son diseños tuyos. Sí, el sombrero. Uh -huh. Me gusta mucho el sombrero. Sombrero, boina. Eh, Quedan que, muy bien los sombreros. Quedan muy bien, nada, sí, sí. sí. De hecho, vos tenés como un estilo muy Yo uso, uso sombreros, sí, sí, sí. Muy Hungry sí. Bogart, total. Uh -huh. eh, eh, ¿Esos vestidos que vos decís conceptuales, alguien los compra? es si que tengo clientes que sí. Hay clientes que, 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 que entienden lo que es diferente, que entienden el, 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 el comportamiento de un artista y lo y lo, y lo veneran y lo pagan, no tienen drama. Eh, Tienes también diseñado, eh, clientas que no, que son más por lo clásico, tenés que tener a tu lado comercial sí o sí, el escote, la espalda, la hombrera no tan grande, un bordado fino, Sí, Igual ahí te vi en una... Carvín. En y tenías como hombreras Batman. Sí. Teníamos unas hombreras triangulares. Sí sí, 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 sí. Ahora está un poco como... Bueno, la hombrera también es un tema de que depende de qué tipo de hombreras es que está de moda. Viste Hace 10 años estaba de moda la onda gaga, leticana, Gaga, la Ahí está. Eh, ahí está sí. Lo que vos tenés puesto está buenísimo. Sí, eso también. Eso lo hice yo justamente para ese evento. Este, y amé ese vestido que le hice a ella. Fui tan feliz. <laughs> mm. Ella se había cebado mucho con el vestido Robé, que es como un... Dog, que lo pones como un portafolio, como una ah, bata, ajá. y un lazo. Es como, Ahora se usa eso? También, o sea, ¿no? Muy de moda, como sí. una bata. Una sí, bata sí, 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 sí. Y mucha hombrera. Mm. Es muy mi, mi, mi sello. <laughs> Ahí fue como cuando vos acá en el mercado de acá explotaste. Exploté, con esto, ¿no? Fue con eso, fue con Siciliani, con ese premio con Martín Fierro. Claro, Martin Fierro sí, no Martín Fierro, sí. La mejor actriz que hubo mucha polémica con el escote, que no sé qué. ¿Por qué había polemia? Porque mira, cuando hicimos el vestido Ay, con no, ella, no, no, sí, eh. sí, no, no en este, en otro, ah. en el blanco, había uno un escote bastante profundo. Mm. Y había un problema porque mmm, lo que pasaba era que su busto se veía demasiado prominente. Y no queríamos ir por el busto Kardashian, ¿no? Tra, levantado. Queríamos ir por un busto más natural. Un busto, un busto más este, de mujer de 40 años. Pero. Mmm, y hay la contradicción, las mujeres saltaban a insultarla, que son las que estaban... En, bueno, ahí es donde yo no me metí mucho en, en el tema de la respuesta, pero me pareció un poco como contradictoria de parte de la mujer. Mm. Que las mismas mujeres critiquen el escote de una mujer me parece como un poco... Claro, ¿Te, ¿te afecta el chisme? ¿Estás en un ambiente donde el chisme es común? Es re común. No, yo mucho no. Estoy muy exhorto. Soy una persona que me pongo muchos auriculares, escucho música. Eh, estoy De hecho, a veces me juego en contra, está demasiado metido en mi cabeza. Estoy muy... No ves no, las redes. No. ¿No? Estoy en las redes, pero en mis redes. Okay. No me meto a las redes del resto. Pero, ¿y no qué sé. te pasa con los haters o con... Eh, y mucha bola no les doy. Pero sí, o sea, ¿por qué soy este, mujer? ¿Por qué se pone esto? Eh, es un ridículo. Eh, típico. Este al principio sí era fuerte cuando teníamos chicos sí era como, ¡Ah! no puedo creer que, que me dijeran eso, que, me, que me... era wow. Pero después te acostumbras o, o no le o decidís no darle bola. Porque, en tu casa no fue un tema ese. En casa no fue un tema como me vestía. Eh, Irónicamente, mamá, cuando yo me fui a estudiar, me dijo, no quiero que te vistes extravagante. <laughs> y terminé Sean <Joan> Collins. Muy <laughs> No le dije mucha larga. pelota. Y pelota le di. Pero, pero siempre hubo mucha confianza con mi familia. Eh, nunca me arretí el colegio. Siempre hubo como mucha confianza de que soy una persona como que... que, que me sabía manejar solo, ¿entendés? Me iba a la calle. ¿Cuándo volvés? A las 5 Volví a las cinco. O sea, okay. nunca hubo... mormones. No a la desobediencia. <laughs> mm, está bien. ¿Y diseñas otras cosas aparte de ropa? No. ¿Y de accesorios? No? no, solamente hago accesorios cuando tengo que cuando está mezclado el tema de la indumentaria, pero no, no diseño otra cosa más que indumentaria. Eh, hay otras disciplinas que me gustaría explorar, como por ejemplo industrial, la industrial, arquitectura. Claro. Objetos. Mal, y de hecho respeto un montón a los que son arquitectos y diseñadores. Los respeto. Stark, tengo, tengo, esa onda. Eso, digamos, tengo un ¿no? respeto como los venero, porque hay que bancarse ser arquitecto o estudiar industrial y después ser diseñador de indumentaria. creo que, pero igual ese tipo de estilos también tiene una cosa como muy austera, no diría austera pero una cosa como anti show claro ¿Entendés? Hay como una hay como las aguas de Mateo las aguas de Mateo, las aguas de Moisés que se abren uh -huh. una división muy grande entre la moda en la moda que es el que decide ser ese diseñador flashy expuesto que le gusta estar en la red carpet, que le gusta claro. que sus diseños estén en la televisión. ¿no? Es que ¿Qué? lo otro es funcional, es básicamente funcional. Claro, y los otros son los que, los que no quieren ser eso. Hay una guerra siempre, es un grasa el que es, es vistoso, el que, el que es cool, el intelectual. ¿Es una guerra de lo que es grasa y lo que no es grasa también pasa afuera? ¿O es, es un invento argentino? Es un invento medio argentino. Porque vos sabés que vos ves un Versace y acá es como, porque Versace es medio no grasa. Versace eres, es lo más. O sea, en Italia fue lo más y vos decís que es lo más. Que hay como... Bueno, que vos a las Kardashian. Total, las Kardashian. <laughs> es una ironía. O sea, o sea, son un papelón. <laughs> sí, totalmente. Y sin embargo, nadie le dice, sos Total. grasa, Kim. Totalmente, ¿verdad? totalmente. No. O sea, ahí obviamente sabemos lo que es Chucky mundialmente, pero hay un tema con que es, como, es casi un pecado si sos vistoso, o sos expuesto, o te gusta que tus diseños tengan una prominencia de prensa. Hay gente que considera que es cool o underground o intelectual viste que no ser vistoso o que tus diseños sean serios austeros o que la moda tenga cara aburrida como que la diversión es grasa mm. ¿Y, y la moda argentina copia mucho la moda argentina copia mucho pero hay que entender que la moda argentina está como muy dominada por las empresas textiles entonces que marcas de shopping copien no me interesa porque son empresarios que quieren hacer plata pero un diseñador de autor que copia es una fiaca. Yo mucho diseñador de autor que copia no vi, gracias a Dios. Eh, yo soy una persona que... Como vivo mucho en mi realidad medio idílica, como en los 80, sin... Yo me inspiro de ahí, o sea, yo no necesito copiarme. Cuando, me... Cuando hay gente que me quiere insultar y me dice, a me estoy copiando. Yo lo único, si yo me copio de algo, me copio de los años 40, de los 30, de Harlow, sí. de Crawford, de Betty Davis. Yo no estoy metido en, en, en esta porter viendo de qué me puedo copiar. Yo vivo en un raviol que es muy diferente al resto, ¿entendés? Vivo en uh -huh. un termo. Y eso eh, me ayuda mucho a tener esta. Cosa como dramática, teatral, que creo que funciona muy bien. Es algo que viene muy bien porque no existe mucho acá. Viene muy bien, es como que viene... Es un refresh, hay como un toque de agua fría que, que, que ayuda como a, a darle un toque de aire nuevo a, a, al país, ¿no? Que, uh -huh. que, que es todo más sexy, es más... Bretel, Scott... ¿Vos cuando ves la gala de gente, ves una... una Todas las que son vestidas son las del mismo diseñador. Sí. Ahora, todas visten esta línea de, 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 de sexy, escotazo, espalda. Como que no hay un gesto, no hay una propuesta, no hay un. No no, no me planto acá y, y decía lo que quiero hacer, ¿entendés? Falta uh -huh. mucho eso. Falta que alguien se. Con cojones diga, bueno, me, 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 quiero, quiero que la mina se. Enseño es 40. Y fue, fue, fue con hombreras y Scotty fue. Que me dé 40. ¿Cuál es el problema? No, no, va a dar a mi abuela. Ah, muy señora. Tuve un problema, me acuerdo con Ángela Torres. La amo a ella, ya no fue el problema. El problema fueron los estilistas. Que yo la vestí para las Olimpiadas, que ella cantó el himno en las Olimpiadas. Santiago, vimos el diseño. No puedo, no puedo creer este vestido. Tiene 18 años, es una chica joven. Lo último que le hice a esa chica, le dije es un vestido de pendeja, escote y con el claro. corto. Pongámosle unas mangas dramáticas, pongámosle un escote, pero pongámosla como más señora, más señorada Y quedó fantástica. Pero si no nos arriesgábamos, nos pasaba una mierda. Era un vestido horrible, cortito, de, de, de pendeja de 15. Lo que pasa es que acá hay un poco esa cosa de no... Destacarse. Vos fíjate, acá no hay decapotables. ¿Vos viste eso? En todo el mundo hay decapotables. <laughs> es una cosa de locos. Acá la gente a lo mejor tiene un decapotable en Punta del Este, el hombre de una empresa. pero acá, con miedo. acá andan en un Renault 1280. ¿viste? <laughs> total. Pero y ¿por qué lo ¿No lo hacen con, con miedo? Claro, pero no andan en decapotables porque queda mal. Queda mal, que jamás visto. Es, <laughs> es como que hay una connotación negativa en que, te, que seas vistoso. Claro. Como, o, o, y aparte todo con una mirada hacia el otro, ¿no? ¿Cómo hizo? Que habrá hecho. Claro. Una mala onda. Hay ¿y? mucha sospecha también. Sí, una mala onda. Se justifica total. en muchos casos, pero hay mucha sí, sospecha. Sí, hay mucha mala onda ¿Cómo, entre las chicas, entre eh, amigos. ¿Cómo hizo? Ah, sí, igual bueno, yo me enteré que todo como. Nada puede ser de buena fe, ¿viste? Nada, nada puede ser con buena onda. Este, es muy loco eso acá. Este, Hablábamos de, la, de las redes. ¿Las redes cambiaron algo en la moda en los últimos años? Totalmente. ¿Qué? Todo. La forma en que uno se ve. Cambiaron, cambió la forma en que la moda se comunica. Hoy por hoy, ¿a quién le importa haber una, una Vogue? Van yeah. al desfile en vivo en Instagram. Eh, las modelos pueden llegar a cerrar un contrato por cómo se lucían y cómo se presentan con sus fotos. Viene un Booker, ves su Instagram, qué grosa que es, la voy a contratar. Ahora, ahora ya tenés una forma de presentarte antes de que te vean. Claro. Es muy loco el tema de las redes, cómo cambió y cómo. Yo no tendría una carrera si no tuviera redes. Si no tuvieras redes. I wouldn't have a career. <laughs> Eh, este, este tema vos lo mencionabas antes de mujeres reales. Sí. ¿Es una demagogia de la industria o es algo que la gente quiere ver? Acá yo creo que se zapan un poco. Acá quieren ver mu mujeres demasiado reales. Y, ah, sí. <laughs> demasiado demasiado reales, reales. reales. Está bueno pero y, y no está bueno. Pero, ¿Por qué? O sea, poner todo tipo de cuerpos, ok, eso no tengo drama. Desde la más flaquita a las que tiene curvas. Eso no tengo drama. De hecho, mis clientas, yo tengo muchas que tienen curvas. Están todo bien embarazadas, madres, sí, 80 claro. años. Ahora... Tampoco vamos a irnos a, un, a una imagen que, o sea, si yo veo una chica, si yo veo una campaña y la chica es igual a que veo en la calle, ¿dónde está el ideal? ¿Dónde está lo divertido? Tiene que siempre la modelo ser más linda, más flaca. Es una modelo, that's the point. Obviamente tampoco seguirnos a un extremo que nos dé unhealthy, que nos dé feo, que nos dé antiestético, que nos dé que no está pasándola bien. Eso sí, no está bueno. Pero tampoco pasarnos a roja de que todas tienen que ser, viste, como la que vemos en la calle. O sea, eso es un problema, creo, más de las personas con ellos mismos. Que quieren, te obligan a tener que. que, que sea. te, te ponen con unas expectativas como diseñador que son abrumantes a veces. Mm. como. paren, o sea. La, la, la presión de la industria es muy fuerte hacia ustedes. Muy fuerte. ¿Hacia los diseñadores en general? Hacia, sí, hacia los diseñadores en general y, y la, la industria en general, o sea, esperan eh, mucho de uno. Y, y uno está preparado y está bueno. Pero cuando uno está triste, o cuando uno no tiene ganas de, de, de. No quiero estar en la televisión, o no quiero estar en, en las redes, como que te obligan, es como que hay un empuje que decís, no sé si me puedo quejar porque yo lo, lo propuse, pero es como tenés que estar siempre ahí, ¿viste? Como. Este, midiendo eso. Midiendo, midiendo, esa es la palabra, midiendo, midiendo. ¿Me expongo o no me expongo? ¿Salgo no salgo? Yo no sé puedo salir a bailar, yo no puedo tener una vida normal ya, no puedo salir a bailar, no puedo juntarme con amigos normales, no puedo salir a tomar un café, porque me, me, o sea, me encanta que me vean fotos, pero es. Ya no es lo de antes, ya no es como antes que era una diversión o qué lindo, ahora es. Te conocen. <laughs> they know you and they know you. ¿entendés? es como bueno. wow. Este, ¿Qué color te gusta? Me, eso depende, esa es una gran pregunta y depende. Eh, como indumentaria, amo el rojo, el colorado. Eh, me gusta mucho el borrabino, el, el borgoña. Me gusta mucho el verde inglés. Como color de naturaleza, como color, así como un color, me gusta el verde. Pero como indumentaria, verde inglés, mucho negro. Eh, crudo, que es el off-white, que no, es el blanco. Sí, 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 crudo. Eh, ¿no? Crudo off white Y eh, el bordo El bordo es un color que me encanta, es una cosa muy linda. Eh, que te, lo, lo que llaman color obispo. Claro, color el, el vino, el, el, el vino. El Malbec. Sí, 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 este, sí, sí, sí. Es, es seductor, es canchero. Es... Bueno, ese es un color bien de noche. Que es, está bien es, lo que hablábamos es, me antes. Me encanta eso. Es, 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 para mí representa todo un ideal. O sea, yo soy muy. A mí me inspira mucho las modelos de los 70, me, me inspira mucho Helmut Newton, me encanta mucho la, el cine de Orán de Palma. Estas mujeres que caminan seductoras con ese, y ese color, ese vestido. O sea, me, me encanta el color bordón. Me parece uno, es un emblema en mi marca, te diría. ¿Y qué color nunca usarías? Bueno, el violeta es un tema. Y siempre va a ser un tema el violeta. ¿Por qué? No sabes, sé, o sea, que es un tema creo que mundial. La gente se asusta. Mirá, eh, tengo clientes que me dicen, mira, no sé qué color me vas a hacer el vestido, pero no me hagas violeta. Y yo ni siquiera, ni siquiera lo considero. El lila también. No, Ahora, el, no el lila sí es. El lila, lila es fatal. El lila, el, na, el, el lila es, 15, eh, berreta, es una cumpleaños de 15, berreta. El cosa? Eh, Liberty puede hacer una corbata lila, pero... Sí, claro, no en, 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 en varón, en una corbata en, que puede ser. Sí, no, no. Y violeta, ¿no? yo tengo traje violeta y sí. me lo pongo. ¿qué? Claro, no, no, pero en, en, en traje... Claro, claro, en sastrería un traje boleta, está todo bien. Exacto. Pero en un vestido complicado. Sí, mm. sí, sí, sí. sí. Eh, ¿El tema de los colores con el pantone y el color del año y eso, realmente funciona así? Bueno, la realidad es que hay como una cosa, amigo Canal Volver, muy vintage, de las personas que te dicen, ¿qué color sos esta temporada? Claro, bueno, Ay, esa es cosas... Claro. O sea... Bueno, pero todos los medios repiten esa sí, cosa. Sí, 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 no, yo creo que está mal eso. Eh, porque si bien hay una línea, hay colores que están de moda. Ya, esta cosa de preguntar de entrada no es tan así. O sea, yo siempre digo que el color que mejor, el, el color que mejor va con la mujer es el que le queda bien a ella y se va probando. Claro. Este, pero bueno, hay muchas expectativas e ideales e ideas o, pre, o, 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 o concepciones que clientas tienen cuando llegan que creen que es así, ¿no? O oh, se ponen la tela en la cara, ¿viste? A veces tampoco es así eso, de, ay. No sé si me va este, este color. Claro. Y no es tan así, es, es, es más que eso. Pero, pero sí, no, esa regla de los colores como que medio que ya fue.